A ver, yo le aprecio mucho al licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ex senador de la República. Y bueno, para mí, esto lo digo yo, un ideólogo local y analista observador del Partido Revolucionario Institucional, pues me toma esta llamada. Bulmaro, muchísimas gracias, muy buena tarde. No, don Francisco, a la orden, como siempre, gusto saludarlo y muchas gracias por el espacio, ¿eh? A ver, en este momento el Partido Revolucionario Institucional está, pues, es una especie, digamos, del centro de la tensión política y del futuro, del derrotero que puede tomar México en los próximos años. El presidente López Obrador le ha coqueteado al PRI esperando sus votos para que pase la reforma, la llamada contrarreforma eléctrica ahí en la Cámara de los Diputados, y esto ha generado una enorme controversia y un enorme debate, lo sabemos. En las últimas horas aparecieron expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entre Sí. ellos Manlio Fabio Beltrones, Joaquín, a ver, ¿quién más? Colwell, Ese sí. Colwell, Sí, Brauli y Ochoa Rocha. Reza. Sí, así es. Bueno, a ver, Enrique Ochoa incluso es director de la Comisión Federal de Electricidad. sí, así es. Pero La Joaquín declaración Colwell. que trascendió es que ellos dicen que sería muy negativo para el PRI y desde luego para el país el que dieran su voto a favor de esta contrarreforma. ¿Cómo ves tú este panorama, tú como observador, Bulmaro? Bueno, mira, yo creo que cuando el PRI, por su voz, la voz del dirigente nacional Alejandro Cárdenas, dijo que ni sí ni no, sino que iban a hacer consultas, pues yo creo que en esta materia de la reforma eléctrica, que en la realidad son reformas a tres artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28, y recuerdo mucho la afirmación de Montesquieu que decía que cualquier reforma de este tipo se tiene que hacer con manos temblorosas, porque son muchos los actores involucrados, los intereses, las ideas y demás. Y es lo que está pasando con esta reforma. El PRI, a diferencia del PAN y del PRD y Movimiento Ciudadano, que dijeron que no van con la reforma, el PRI dijo que iba a convocar a consultas, que había que revisar de a fondo la iniciativa, cuando realmente fue el PRI que en 2013, en diciembre del 2013, aprobó la reforma energética, sobre todo la petrolera y la eléctrica, en el Sí. tiempo de Peña Nieto, que abrió la Comisión Federal de Electricidad a la inversión, que abrió la participación de otras organizaciones en la creación de nuevas energías, porque tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad llegaron a un extremo de que ya no había recurso para modernizarlos y que necesitabas inversión privada y extranjera para poder realmente llevar los proyectos de expansión y no caer en los apagones, en el déficit o en los problemas de energía eléctrica de alto costo. Entonces, esta posición, la de Beltrones, la de Ochoa Reza, la de Sauri y la de Cowell, se me hace a mí que ya está enmarcado en el proceso de consulta que se está haciendo para que el PRIismo se exprese, porque Sí. como usted lo ha señalado, maestro Quirín, al presidente le faltan 56 votos en la Cámara de Diputados y 13 en la Cámara de Senadores, lo Sí. que quiere decir que no tiene la mayoría calificada en tratándose de reformas constitucionales que requieren las dos terceras partes de ambas cámaras. Así es. Entonces yo creo que esto va a ser un llamado a los miembros del Congreso, del PRI, para que revisen muy bien cuál es el sentido de su voto y realmente qué harán a la hora de rechazar, no creo que aprobar, esta iniciativa de reforma eléctrica para que las cosas que se hicieron en el 2013, en el periodo de Enrique Peña Nieto, porque hay una tendencia polarizante que cree que todas las reformas que se hicieron en el pasado fueron malas. Yo quisiera preguntarles, a ver, en telecomunicaciones, ¿cuánto nos costaban antes las largas distancias y cuánto nos cuestan ahora? Y es por las reformas. En materia de la representación proporcional se amplió la reforma y fue positiva. Es decir, no todas las reformas, lo que pasa es que hay que desideologizar y quitarle los ingredientes ideológicos y de que todo pasado fue peor para que realmente el país pueda avanzar en un ambiente de armonía, cosa que no se está viendo ahorita, maestro Tierra. Ahora, pues hay muchas opiniones también que establecen que esta 4T pues está tratando de desaparecer
pues las instituciones y los reforzamientos del Estado mexicano que se hicieron en el pasado reciente. Pero hay una opinión también respecto a esta encrucijada en la que está el Partido Revolucionario Institucional, y dicen que pues nunca ha sabido ser oposición, que cuando ha perdido el poder ha luchado y a veces ha logrado ir sentado, digamos, en el mismo carro que va conducido por quien gobierna, alguien que no es de su partido, y prefiere negociar y compartir más que ser una oposición. Y hay quien dice, bueno, esta práctica podría llevar ahora al PRI a votar a favor de López Obrador, pero conlleva un riesgo, ¿sí? El que se convierte en un partido satélite de Morena, Bulmara. Bueno, no solo satélite de Morena, sino que caigamos a los niveles que ha caído el Verde, Nueva Alianza, el PT, que son franquicias que se acomodan al mejor interés, al que les corresponde. Yo infiero de que el PRI no ha sabido ser oposición. Lo fue muy buena los 12 años que gobernó el PAN y recuperó el poder en el 2012. Sí. Lo fue en el tiempo aquí en Guillermo Padres y recuperó el PRI la gubernatura. Sí. Depende mucho del enfoque que se le dé, porque al PRI, acuérdese usted que cada rato se les pide el certificado de defunción en el 88, en el 94, sí, en el 2000, en el 2006, decían ya se murió, ya se murió, ya se murió. Y ahora muchos dicen, si aprueban la reforma eléctrica se va a morir. Yo creo que no está dicha la última palabra, y que el PRI se conecta con este debate, a mi juicio, se ha posicionado mucho en la opinión pública y se está convirtiendo en un verdadero partido bisagra, a pesar de que somos la tercera fuerza política nacional, por muy poca diferencia en votos con el PAN, la segunda en Sonora, y yo creo que esto le ha servido al PRI para moverse, para motivarse, para despertarse, para crear polémica interna. Y ahora, en medio de una Asamblea Nacional que va a ser el 9 de diciembre, donde en la misma convocatoria de la Asamblea, maestro Kirin, se establece que no puede haber reformas a los documentos básicos porque hay 6 procesos electorales, uh-huh, y en algunos ya se instaló el proceso electoral, en el caso de Hidalgo, de Oaxaca, de Durango, que se van a renovar el año que entra, y eso automáticamente prohíbe al PRI reformar sus documentos básicos. Y ahí en los documentos básicos se establece la postura de apoyar la reforma energética del 2013. No, olvidemos de eso, porque muchos dicen, es que ya convocaron una asamblea para reformar los estatutos. No se puede reformar ni estatutos, ni declaración de principios, ni programa de acción hasta junio del 2022. ¿Qué quiere decir? Que quienes creen que se va a reformar para darle entrada a la reforma eléctrica, no se va a poder. Y lo otro, creo que este debate que ha despertado de la modorra a muchos priistas y antipriistas le servirá al PRI para reposicionarse, y pienso que la votación será en concordancia con el 2013 para salvaguardar que México avance a la modernidad y no regrese al pasado. Este debate ha despertado de la modorra, dices, Bulmaro, ¿qué razón tienes? Allá en la Ciudad de México, Marco Cortés, que es el dirigente del Partido de Acción Nacional, ha advertido que si el PRI le da el apoyo al presidente, pues se acabará la alianza que existe entre este partido, el PAN, el PRI y el PRD. También estaría en juego esa carta sobre la mesa. Y con esto me traslado aquí al estado de Sonora, donde pues al parecer el PRI ya determinó apoyar a Morena aquí en el Congreso del Estado, Bulmar. Bueno, mira, Morena no necesita que lo apoyen porque tiene 22 votos, los suficientes para aprobar reformas constitucionales, y más de 17 los necesarios para aprobar reformas legales. Yo creo que con las 12 votaciones que se han dado, y que esto lo van a explicar muy bien ante los priistas, los 4 diputados, el próximo jueves a las 6 de la tarde, allí en la sede del PRI, pues inquietud de los priistas, porque los 4 diputados ven a conocer el razonamiento de su voto y por qué lo hicieron. Y eso va a ser muy interesante verlo, pero insisto, más allá de la sospecha y todo lo demás, Morena y sus aliados, el PT, Nueva Alianza y el Verde, tienen los suficientes votos para reformar la Constitución y las leyes, y todo acompañamiento, como se ha dado en las últimas, tanto de Movimiento Ciudadano como el PRI, pues hay que esperar a que nos lo expliquen Ernesto de Lucas, Karina, la compañera Natalia Rivera, y cómo se llama la señora de Coves, la de Vivienda, que estaba en Vivienda, Elisa Yar,
que vamos a escuchar a ver cuál es el planteamiento que se hace. Pero yo creo que es muy temprano, maestro Pirrín, para juzgar a los nuestros diputados, a los diputados del PRI, en una alianza para Morena, cuando Morena no necesita a nadie en materia de votación. Bueno, pero por lo pronto ha habido hechos y votos de parte de estos diputados a favor de la agenda de Morena. Te recuerdo nada más un ejemplo, la unión entre personas del mismo sexo, nada más ¿sí? una diputada del PRI, Karina Zárate, no votó por esta agenda. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo, vaya, yo creo que claro. Esto se va a definir mucho más en la aprobación del presupuesto del próximo año, del año 2022. Pero lo que ha sucedido ha sido suficiente para que Kiko Munro, que es el coordinador de la bancada del PAN, diga, somos la única oposición aquí en el estado de Sonora. No, es una exageración. Vamos a ver en el corto plazo de qué cuero salen más correas, creo yo, y seguramente habrá temas más pesados, más delicados para el estado, la cuenta pública, las auditorías de los municipios, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, que seguramente ahí van a hacer un replanteamiento los diputados para que puedan realmente hacer sentir cuál es realmente la motivación que los está llevando a ese comportamiento. Pero no se pierda usted, el próximo jueves ahí va a estar bueno el debate, porque el PRIismo ya los convocó a través de la fundación para que expliquen el razonamiento de sus votos en esos temas que usted ha señalado. Pues vamos a estar pendientes. Y ya para concluir esta conversación, Bulmaro, pues entonces, ¿estás seguro o tú crees que no pasa por parte del PRI la aprobación al presidente, en este caso, de la contrarreforma eléctrica? Punto. Sería muy riesgoso una decisión en contrario y nos ubicaría como empleados de Morena. Ya sabemos que Morena no quiere aliados, quiere empleados. Entonces, sería muy nefasto para el PRI en caso de que hubiera una votación a favor, cosa que no creo, maestro. Bien. Bulmaro Pacheco, muchísimas gracias como siempre. Eres muy amable. Muy saludarlo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Bulmaro Pacheco.